Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana, una del mediodía. Ya saben que los martes a esta hora llega el estilo propio. Me acompañan ya dos de nuestros colaboradores y compañeros habituales. Miguel Rincón, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Charo Ibáñez, muy buenos días. Buenos días. Nos falta la tercera pata de esta mesa, pero que estoy segura que en breves momentos estará ya con nosotros. El pasado día 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer. Millones de mujeres de toda España salieron a la calle para reivindicar la igualdad. Una jornada que sin duda alguna ha sido histórica, y en Cantabria en concreto, en distintas zonas, se hicieron pues multitud de actividades. Hoy en concreto, y de la mano de Miguel Rincón, también de Charo, que estuvieron allí, vamos a conocer todas las actividades, cómo fueron, unas actividades que ya hablábamos de ellas la semana pasada, avanzándolas. Yo creo, ¿cómo fue la jornada, Miguel? Pues la verdad que magnífica. Hemos estado muy a gusto. La verdad que yo creo que se ha conocido más el día a día y las necesidades. Y la apuesta, más que la apuesta al día de las legalidades en torno a la mujer, ha sido un día muy variado. Se ha hablado de solidaridad, se ha hablado de familias, se ha hablado de leyes, se ha hablado de situaciones personales de la mujer, tanto en lo laboral como en lo familiar, mezclado con cultura, mezclado con amigos y, sí, y mezclados con un cierre muy bueno de folclore y un vinito, lo cual ha sido en la Plaza de Abastos un día muy completo. Había además actividades para todos los tipos y gustos, podríamos decir, a lo largo de la jornada. Pues sí, yo creo que se puso de manifiesto una vez más que es verdad, las mujeres son personas muy comprometidas en cuanto a las ONGs. Somos la mayoría. Porque, claro, porque las mayorías estáis o dirigiéndolas o de voluntariado o trabajando directamente en ellas. Y fue un día dedicado a la solidaridad a cuatro organizaciones, como es Intermón Oxfam, que la mayoría son mujeres, como es la Asociación Española contra el Cáncer, la delegación de Torlavega, que lo preside una mujer también, y como es AMAR, la Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano, que, bueno, aquí estamos viendo la inauguración, que lo preside Carmen Terán, que también es mujer, y bueno, la Asociación de Lela, que ya no, que ya es Fernando Martín. Sarasúa. Ahí tenemos a Sarasúa, que además luego estará con nosotros. Que abrió toda la jornada con esa magnífica voz, que la verdad que el escenario era estupendo porque era muy ameno, porque estaba el mercado abierto, sí, funcionando con gente, con ella cantando. Bueno, la Plaza de Abastos es un sitio a tener en cuenta, no solo para hacer negocios, sino para hacer cantidad de eventos. Aquí estábamos viendo a la gente de AMAR en la ponencia de la mujer ante la drogodependencia. Tienen un plan ellos desarrollando lo específico para las mujeres. Tiene una sintomatología y una forma de atenderla distinta a la del hombre. Uh-huh. Y bueno, pues aquí fueron desarrollando jornadas, tuvimos a la psiconcóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, hablando de todos los efectos emocionales. Aquí vimos a la Asociación de Mujeres Empresarias, aquí a la del cáncer, también como decía antes. Bueno, la verdad que fue ameno, variado, y después yo digo que todas ellas mujeres muy concienciadas, porque habían dejado de manera desinteresada sus puestos de trabajo, sus despachos, sus negocios, para dedicárselo a los demás, en este caso al propio Día de la Mujer, ¿no? Con lo cual hicieron una huelga a la japonesa, ¿no? Aquí estamos viendo las danzas de Thanos Virgen de las Nieves, también dirigidas por Carmen Golarriaga, que dieron un color al final de la jornada, junto con el vino español que nos ofreció la Plaza de Abastos, que bueno, pues estuvimos muy amenos y muy a gusto. La verdad que, bueno, era un volumen de personas implicadas, entre ellas José Luis Callejo, que acaba de llegar y que nos revuelve el plató. Pero, bueno, pues desde aquí también al Colegio de Enfermeras, a Mariluz Fernández, que dio una conferencia magnífica, magnífica. Y, bueno, a montones de personas, porque lo que hicimos fue implicar a mucha gente dando visibilidad a algo que existe, que es real, que la mujer abarca todos los espacios de la sociedad, de la empresa, de la familia y de la solidaridad. Tenemos imágenes también de ese Día de la Mujer, del Día de la Mujer que hizo Charo Ibáñez, que como siempre nos acerca todas las fotografías. Charo, cuéntanos un Ellos poco. Ellos estuvieron genial, son los de Laila, hicieron una especie de teatro entre los dos. La verdad es que a mí me emocionó y además como lo conozco de cerca, que lo tengo casi con mi cuñada, que no uh-huh. tiene eso, pero es parecido. Y la verdad es que los dos lo hicieron muy bien, como es el hecho de que primero cómo puedes andar, pintarte, comer, coger las cosas. Y eso luego cómo se va deteriorando y llega un momento, además en un año, dos años nada más, que ya no puedes hacer nada de eso, que ya eres como un bebé, y te tienen que hacer todo, te tienen que dar de comer, te tienen que cambiar, ya no puedes caminar, ya no puedes hablar,
Entonces es muy duro, es una enfermedad que de verdad que hay que apoyarles y ayudarles, porque yo pienso que es la enfermedad más cruel que pueda haber. Ahí está nuestra amiga Inma Torrijos y Alessandra Waldrón. Muy buenos días. El garante era José Luis Callejo. Muy buenos días. Y luego ella. ¿Cómo se llama esta niña? Ana, me parece que era. No me acuerdo ahora. Una actriz muy buena, también es. Canta. Aroa Gómez, eso es. Y nos hizo una demostración de cómo puede empezar una relación de una chica normal, jovencita, que le gusta salir con las amigas, un monólogo muy bueno. Una mujer sin nombre. Y cómo es luego, se echa un novio, y cómo es la transformación de cómo te cambia a ti, cómo llegas a aislarte de todo el mundo. Y ella no lo ve, se lo decía la gente, que mira que este... Pero ella está enamorada. No lo veía. Ella elocuente, está enamorada. Y ella no lo vio. Y se y el ve lugar es fantástico, ¿verdad, Charo? Fenomenal. La Plaza de Abastos, me ha encantado cómo está. La han dejado, la verdad que hay que reconocer que la han dejado muy bien. Muy higiénica, muy tú buena. Tú que no vas a las plazas y vas a una yo jornada Yo voy a la ahí. De aquí, a la del Mercado de la Esperanza. Poco. No, pero a mí me gusta el Mercado de la Esperanza. Vas poco. O sea, aquí una jornada... Fantástico. Me gustó mucho el Mercado con de absoluto Abastos, éxito. La Plaza de Abastos. Pues la verdad que muy contentos y bueno, porque se sumó el esfuerzo de mucha gente. Y francamente, hicimos muchas cosas con 0 euros, con lo cual. Eso es muy difícil. Bueno, no es que sea difícil, es que cada vez que te viera de no ser así. Más para un día como es el día es la de la mujer. De cada uno. Y más si un día en el que se destinan muchos fondos. Entonces, Miguel, te felicito como siempre, doblemente. Efectivamente. Lo que ocurre es que no se puede seguir siempre haciendo las cosas así. No. Entonces, bueno, pues más y para una causa que todos apoyamos tantísimo. Allí había colectivos como la Asociación de Mujeres Empresarias, el empresariado, el Colegio Oficial de Enfermería, los profesionales. Estamos hablando de miles de personas votantes. Ahí había también asociaciones, bueno, pues como es el caso de la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación Amata de Ayuda al Toxicómano, Montañés de Ayuda al Toxicómano. Y claro, con 0 euros, pues Miguel, no se puede seguir haciendo cosas así. Bueno, no. Forzamos a mucha gente. Y bueno. No, les fuerzas tú, porque es tu persona la que los arrastra, Miguel. Son muchos años de trayectoria, muchos años de trabajo, creen en ti, confían en ti, y claro, pues llega un momento que dices. Yo te lo agradezco porque, bueno, oye, retomo el hilo y aprovecho la ocasión que me da esta casa para, lo primero, darte las gracias por la actual colaboración siempre de tus amistades, y lo segundo, por tus palabras, porque. No, lo que hay algunos es que es cierto, puede parecer. Que esto es un elogio, pero bueno, Charo está aquí también. Y Charo es absolutamente cuánime. Y es la primera que a mí me cuestiona, me critica, me censura. Claro, es como cierto. tiene que ser. Entonces, Charo, los que estuvimos allí todos, pues porque tú nos llamas. Bueno, José Luis, pero todavía hay algún medio de comunicación, y lo digo así de claro, que no voy a dar el nombre para no tener ningún problema, que se dedica a difamar las organizaciones que presidimos, tanto la Cámara de Comercio como a PMCAP. Se dedica a difamar personas que no tienen licencia, que están operando sin licencia o con la licencia de otras personas, en una situación completamente alegal. Entonces, yo creo que las personas que hacemos tantas cosas, es verdad que las hacemos desde hace muchos años y muchas cosas, y que claro que posiblemente tendría que haber renovación, pero es que no lo quiere nadie. Es que nadie quiere dedicar tiempo a las organizaciones. Y es verdad que igual nuestro discurso ya le llevan viendo hace mucho tiempo. O que no quieren trabajar, y vamos a ver, yo sí creo como todo. Lo que no se puede usar son los medios de comunicación para difamar a nadie si tú no tienes una documentación veraz. Lo digo, hoy aviso navegantes, pues porque va a llegar un momento en que vamos a cansar a la sociedad, vamos a cansar a las personas y se van a dejar de hacer cosas. La mentira tiene patas muy cortas. Máxime cuando las personas que emiten esas imágenes y que emiten esas opiniones sobre organizaciones, aparte de ser falsas, aparte de ser información falsa, esa casa que lo emite no está en condiciones de emitir. De hablar. Con lo cual, podemos seguir por donde queráis, que tenemos muchos temas y muy buenos. Tenemos muchos temas de los que hablar. Como ven, éxito de este Día de la Mujer, doble mérito para Miguel entre los organizadores, que una jornada a nivel nacional, para mi gusto, histórica, una jornada que, como digo siempre, espero que llegue el día que no tenga ni que existir y que la igualdad entre hombres y mujeres sea absoluta, que es lo que debería ser a día de hoy, siglo XXI. Dicho esto, la semana pasada, Miguel, no pudiste venir, que te echamos en falta, por cierto, y siempre nos sueles traer novedades, ¿no?, de esa película Burga, que se está rodando aquí cerquita, en Puente Viesgo. Entre otras cosas,
rueda de prensa, cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad que estamos, que parece que la producimos nosotros, ya, la totalmente, película. Totalmente. Es que, claro, casualidad, pero ¿quién se acerca de ella? ¿Quién se acerca con el consejero de Innovación, Industria, Turismo, Comercio? Exacto, la verdad que bueno, que ese es el día de la presentación, con Carlos Larrega, responsable de Solvay, con su compañera, porque Solvay es uno de los sitios donde se está rodando. Y en el balneario de Puente Viesgo, la verdad que tengo que deciros, que me han dicho que os lo transmita, que toda la productora de la película y el equipo, los actores, que están muy agradecidos a Televisión Popular por la difusión que estamos dando desde esta casa. Esperamos tenerles aquí en algún momento. Sí, en por favor. De cabeza. Están agradecidísimos y mandaros recuerdos de a ti, José Luis, de Vicky Molina, por la entrevista que le hiciste, por la proyección que se ha dado esa entrevista. Aquí nos dieron solo nada, no llegó ni un minuto, de unas imágenes que nos aterrorizaron tremendo, de la protagonista. Me alegro de no haber estado, porque yo soy... No estaba Fernando Esteso, que Fernando Esteso, lo hemos visto el día que hemos ido con el consejero Francisco Martín. Con toda una institución, el teatro, que, la televisión. Oye, pues os digo una cosa. ¿Cómo estaba, Miguel? Me ha sorprendido... Hay dos imágenes, ¿no? Perdona, Miguel, te refieres. Estas no digo nada para no quitarle, pero es que igual no ponen lo que se ve ahora. Ella se ve en el espejo, bueno, lo verá, eso es. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues se ve más pequeñito, pero ella es una imagen que se refleja, porque bueno, ya sabemos todos que es esquizofrénica, ¿no? Se va delatando alguna cosa. Pero volviendo a lo de Fernando Esteso, el día que hemos ido con el consejero Francisco Martín, a que les viesen y a darles apoyo y a coordinar un poco lo que va a ser la presentación en diciembre de la película aquí en Cantabria, estamos rodando en exteriores. Ahí con el alcalde, con Cruz Diadero, con Cruz Diadero también. Estamos rodando en exteriores y oye, me impactó muchísimo porque le tenía en el plano cómico y estaba con un pijama por la calle, como enloquecido, con la actriz principal al lado, como que hablaban. Oye, que me impactó su seriedad, su dramatismo, porque le tenía ubicado en risa. Yo también, siempre humor. Y yo digo, oye, pero bueno, claro, es un gran actor que tiene una trayectoria cómica, pero que una parte de la historia del cine de televisión, también. Pero que tiene, junto con Pajares, oye, pero ¿no? Que fue el comentario de los y una vista bien dramática. Que bueno, que cuando le han dado este papel de persona enferma y de tal, oye, que lo hace fantástico. Bueno, pues iremos, Charo, ¿verdad? Sí. Iremos a Puente Viesgo. Cuidado que no nos dejen ahí estar o internada, porque también al perfil... El perfil puedo dar perfectamente, no, además. De extra haría muy bien, Charo, ¿eh? De extra. Bueno, de protagonista no te digo. Yo diría, yo solo vengo a hacer fotos. Tengo unas amigas, Miguel, sí, que darían para el elenco. No hace falta ni casting. Para el elenco del psiquiátrico. Pues yo el camino voy de hacerme uno para mí solo. No, ya. Tú también tienes para hacer un psiquiátrico. No, sí, de una, sí, cadena de psiquiátricos. Una cadena. La cuestión es que les tendremos... les tendremos ahora, antes de que acabe este mes de marzo, que termina ya rodaje y demás. Sí. Uh-huh. Vamos a tenerles aquí, a ver si podemos coordinarlo todo correctamente. Pues para a ver, dirección, producción, algún actor. Hombre, sería fantástico. Bueno, y si no es así, si no pueden desplazarse porque estén ocupados, nos desplazaremos allí a verles, ¿verdad, Charo? Sí. In situ. Y pasamos allí el día con ellos y les hacemos un guiño para esta casa, para Popular Televisión, para Cantabria de Moda, y damos difusión a las cosas fantásticas que pasan en esta región. Y que hay que contarlas. Y que además Miguel siempre nos las cuenta, porque además, insisto, Miguel todos los días. No sé quién se lo ha pegado a quién. Si Charo, Miguel o Miguel a Charo, todos los días. Ellos, ¿no te lo mandan a ti? A mí, Charo. A veces. Miguel no. A mí Miguel me tiene informada absolutamente. ¿Ves? De todo. Y eso es maravilloso. De todo. Que nos comuniquemos. Y Charo me manda los mensajes diarios positivos, porque todas las mañanas yo me levanto con mensajes. Bueno, pues voy a decirte algo. Voy a decirte algo, Lucía. Sonriente. A veces las cosas hay que perderlas para valorarlas. Lamentablemente el ser humano es así. Te diré que cuando no me mandan cosas, te desde extrañas. Que estoy presentando este magazine, que como saben todos ustedes, desde el pasado 8 de enero, que ya va pasando el tiempo, ellos empiezan a mandarme cosas a diario. En el momento que uno de los dos no me envía nada, llama corriendo, yo digo, José Luis, algo ha pasado. ¿Qué le ha pasado a Charo? José Luis, ¿qué le ha pasado a Miguel? La cuestión es que... Es maravilloso poderse comunicar, además en ese tono, con esa... Y estar informado, porque me estar es informado. Que te ¿Y qué pasa? Que a veces pierdes esas vías de comunicación, esos cauces, y lamentablemente te quedas pues aislado, ¿no? Entonces es maravilloso. Pues vamos a agradecer, a ser gratos, lo poco que somos por en supuesto. Esa sociedad. Hoy tenemos, José Luis, perdona que te corte, porque nos escucha muchísima gente, porque a mí después me lo dicen por la calle, que a las 7:30 en la Casa de Cultura estará el jefe de Oncología de Valdecilla, uh-huh, en la Casa de Cultura de Torlavega. Dentro de las jornadas de salud, sí, ¿verdad? Del ayuntamiento. Una conferencia, con lo cual, al que le apetezca, ahí lo tiene. Y con respecto a la película, digo, porque hay cosas buenas. En Cantabria
pasan cosas duras, cosas complejas, pero también positivas. Sí, hay que hablar de lo bueno también. Pues sí. Esta productora, los productores de Burga, están tan encantados, porque ellos, esto es un clúster de varias productoras, algunas de ellas de Canadá y inglesas, tienen por ahí una superproducción después de esta, para el enfocado para el año que viene, que si las cosas van por el camino que van, posiblemente se grabe también en Cantabria. Pues se presentará en diciembre en Burga, con una buena fiesta. Se ha comprometido el consejero Francisco Martín a hacer una presentación por todo lo alto con nuestro presidente autonómico, con el señor Revilla. Y bueno, se están dando pasos para que esa superproducción poderla hacer en Cantabria y pues tienen muchos visos de hacerla. Hablando de esta producción, como es Burga, hablabais también de Miki Molina, que ha estado en la peluquería, Miguel. Ay, cómo nos lo hemos pasado de bien. Y ahí damos fe de ello, además. Ah, sí. Además, fue una transformación, fue un estricto. ¿Cómo entró? ¿Y cómo salió? Sí, sí, sí. José Luis. Oye, pero encantador, ¿eh? Qué simpático. Además, un hombre que, con esa trayectoria, porque hijo de artistas, familia de artistas, Marga, nuestra buena amiga Marga Súa Estrada, contaba que su padre, cuando venía de gira, ya compraba en el mítico Estrada, claro, en la calle José María de Pereda. Aquí muy interesante. El día de la rueda de prensa. La verdad que estuvo encantador, se prestó a hacerse fotos con un... Así llegó, que parecía un homeless. Venía caracterizado. No, es así su barba. Es así, no es su barba. 54 años puede ser que tiene. No, sí, lo tengo claro. La verdad que se prestó a todo, porque mira, muchísimas risas con la... Y ahí se ha cambiado ya de inspector, ¿no? De su papel. Sí, el inspector, hace un inspector de los años 60, una cosa así como... El bigote, ¿no?, que le dejó Miguel. El bigotín y tal. Pero llegó un momento que se tenía que afeitar él, personalmente él, unas zonas de la cara y tal, y qué sé yo. Y tenía una pila de ayudantes y dije, me faltan como 5 o 6 mujeres. Digo, ¿qué pasa aquí? Todas me querían ayudar. Digo, oye, tenéis un poco de ansiedad. Tiene fotos para todas. Y una risa. No, una maravilla. Fue porque encantador. Además también ese maravilloso chocolate del Café Central. Es decir, hubo tiempo para todo, para compartir. Ahí estuvimos con el presidente de la Cámara, con Antonio Fernández, con su mujer también, con María José López. Bueno, fue, bueno, pues efectivamente un día nosotros fantástico. Estamos atendiendo a título profesional a algún actor más, porque bueno, porque en el reparto hay actores menos conocidos, pero hay actores que hacen de internos de ese psiquiátrico y lo llevan un poco como lo Marilyn Manson, ¿no? Todos estos costados afeitados, sí, todo pegado, como un poco... Sí, como les decían antes, que les afeitaban y les prácticamente dos actores que estaban, bueno, pues muy blancos, muy delgados, muy tal, digo, bueno, están como enfermos. Pero bueno, es que es así su físico y es así su papel. Uh-huh. Claro. Y bueno, pues muy entretenido. Bueno, pues sin duda continuaremos hablando de esa película de Burga, que como señalan mis tres compañeros, esperamos aquí a alguno de los actores, directivos, quien sea, porque es muy interesante y para las cosas buenas que pasan en Cantabria hay que contarlas siempre, siempre, siempre. Charo Ibáñez. Aquí estamos. El objetivo de Charo, cargado de imágenes como siempre. Más de una vez hemos estado hablando de ese concierto de la Orden de Malta. Charo nos lo anunció, el responsable, digamos, de comunicación estuvo aquí también en el magazine, estuvimos charlando con él. Y Charo, como no podía ser, no se perdió ese concierto. Estuvo allí y hiciste fotos. Charo, ¿cómo fue? Lo único que da pena es que las fotos es con el móvil, porque ya sabes que allí no dejaban la cámara. Entonces no la llevé porque digo, va, ¿para qué? Y luego lo pensé para el final, sí podía haberla llevado, porque después sí dejaban hacer al final. Pero bueno, las que hice fue con el móvil. Me encantó mucho el tenor y el barítono, estuvo todo muy bien, muy bonito. Nos explicaron lo que es la Orden de Malta, que es una organización para ayudar a gente. Sí, estuvo aquí Julián, y estuvo contándonos un poquito esa labor hospitalaria que hacen desde la Orden de Malta. Que fuimos 6 de amigos a verlo. Y la verdad es que nos encantó. ¿Mucha gente, Charo? Estaba lleno. Qué bien, me alegro. Lleno, sí. Me alegro porque tenía un fin benéfico. Era benéfico, al 100%. O sea, toda la entrada era entera para donarlo aquí a la Orden de Malta, que se dedican eso, a dar a la gente pobre, de España. Labores hospitalarias, y de hecho era en Cantabria. Nos comentaba Julián el día que estuvo aquí en Cantabria por la mañana, que iban a empezar una serie de proyectos nuevos en la región, iban a empezar a orientar su trabajo de una nueva manera, siempre con ese fin de hospitalidad, pero iban a darle un nuevo lanzamiento. Lleva 1000 años la orden, no es que sea de histórica, ahora mismo, efectivamente, en la época de las cruzadas. Se heredan y todo, desde las cruzadas. Estuvo el presidente Francisco Pérez Camino y estuvo explicando allí un poquitín aquello. A mí me gustó, la verdad es que yo no lo conocía, la conocía, pero no la labor que hacía. Yo la he conocido gracias a ti, fíjate. Pensé que era, cuando dices la Orden de Malta, yo que sé, te suena, pues eso, medieval, de que se reúnen, hace cosas, pero no la labor que hacían.
Y yo me he quedado asombrada, me ha gustado muchísimo. Merece la pena cotillear un poco y conocer el trabajo. De la baja plena edad media. Sí, sí, sí. Pues me ha gustado y me ha asombrado. Porque, ¿ves? Hay cosas que... Templarios, cruzados... Sí, pues es todo cierto. Charo, también has estado en la fiesta de San Juan de Dios. Estuvimos en San Juan de Dios, que se hizo en la Escuela de Náutica. Eran, también daban premios a las enfermeras, sí. Supongo que sabes mejor que nadie. Tú estuviste que yo no pude estar. Y luego hay una que es la que dan, que son las mismas compañeras al mérito profesional. Es una distinción que ya tienen, bueno, pues también buenas amigas nuestras, como son la profesora de la Universidad de Cantabria, María Luz Fernández, la que fuera supervisora del servicio también de radiodiagnóstico Nieves Bea, también la que fuera supervisora del servicio de nefrología Rosa Alonso, es decir, es la máxima distinción que otorga el Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria, y que fue suscrita, porque son, digamos que se presentan candidaturas, por decir de alguna manera, a propuesta de compañeros, y fue suscrita por más de 400 firmas de compañeros y compañeras del colectivo. Precioso. De hecho, lloraba, la pobre, emocionada. El presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Sande, buen amigo, compañero, que siempre apoya a Rocío, la presidenta de este colectivo, el mayor colectivo de profesionales de Cantabria, también de España y del mundo, vamos a recordarlo, que además lleva a cabo una labor, bueno, encomiable, que no vamos a recordar, que sabemos todos, decía que evidentemente que, bueno, pues le elogiaba y decía, claro, 400 firmas, efectivamente, porque es muy difícil movilizar. Se la veía buena persona, que es decir, yo no la conozco más que de... Es muy difícil movilizar, que la gente se sume a ese tipo de iniciativas. Bueno, todas la aplaudieron, bueno, ahí están todas. Porque los colegios profesionales, el de enfermería en este caso, el de farmacéuticos, el de químicos, el de... Hay una serie de profesiones que están regladas y que se necesita, evidentemente, porque, por ejemplo, en el periodismo no, no hay que estar colegiado de ninguna manera, en otros ámbitos tampoco, ¿no? Mira, ahí están Nieves Bea y Rosa Alonso, efectivamente, y detrás está Javier Hernández Sande, que le estamos viendo detrás, Entonces, bueno, son ese tipo de organizaciones, los abogados, por ejemplo, también, que necesitan estar colegiados para poder ejercer, ¿de acuerdo? Begoña Calvo, que es la que... ¿Qué ocurre? Que la participación no suele ser tan efusiva porque, bueno, pues porque ya consideras que pagar la cuota colegial es efectivamente pues como el canon, ¿no? Entonces, bueno, pues se llevan a cabo muchas acciones, claro que sí. Estas que lleva a cabo el Colegio de Enfermería, con su sede aquí muy cerquita en la calle Cervantes 10, la planta, muy, muy interesantes. Además, tendremos noticia en breve de, bueno, esa actividad que llevan a cabo. Sí, porque dan charlas, conferencias. Hacen cosas fantásticas. Sí. Hacen cosas fantásticas. Un trabajo, bueno, pues eso, encomiable, que llevan a cabo en hospitales, centros de salud, geriátricos, escuelas, es decir, en muchos lugares. Así que felicitarlas y sobre todo al equipo de Rocío Cardeñoso, que es muy, muy, muy activa. Y estuvo también en esa jornada con motivo del Día Internacional de la Mujer, a la llamada de Miguel, y así lo dijo, además. Dice, Miguel nos llama y allí vamos. Venimos, porque queremos colaborar, queremos efectivamente estar presentes y aportar, bueno, pues nuestra... ahora mismo el Colegio de Enfermería y Rocío Cardeñoso es la presidenta de este foro sanitario a nivel regional y vamos a adelantar algo así como en exclusiva. El pasado viernes estuvo el Colegio Oficial de Enfermería, una representante del Colegio Oficial de Enfermería, en este caso la secretaria, estuvo junto, bueno, pues con varias personas, estuvo visitando tanto a la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, como al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. ¿Con motivo de qué? De la próxima celebración de un congreso internacional que acogerá Santander en el mes de octubre. Congreso internacional que tiene por lema un nuevo mundo de cuidados y entre cuyos invitados se encuentra gente de proyección internacional. Gente, bueno, pues con... Bueno, pues con muchos... Con mucho peso. Bueno, peso, no sé cuánto peso, no los he cogido en brazos. Gente muy, muy interesante. No lo tomes de manera literal. Muy interesante, no lo voy a decir, no me tires la lengua que no lo voy a decir. Gente muy interesante que esta organización, estuvo aquí de hecho, bueno, pues Luis Miguel es el presidente de la Asociación Española de Enfermería en el ámbito de la salud, de Enfermería Salud, y de hecho por eso visitaron tanto a la alcaldesa, que las primeras palabras que cuando recibe a ese colectivo, a Olga, la secretaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermería, la profesora de la Universidad de Cantabria, María Luz Fernández, el presidente de este colectivo de la Asociación Española de Enfermería y Salud, dice, la enfermería, efectivamente, cuántas cosas buenas, o sea, que esas fueron las palabras de la alcaldesa, y a continuación fueron a ver al presidente también, bueno, pues para participarle, primeramente a la alcaldesa, luego al presidente de Cantabria, para participarles esta actividad que va a movilizar
a muchas personas, a miles de personas en Cantabria, concretamente en Santander, a finales, mediados finales del mes de octubre. Bajo ese lema, un nuevo mundo de cuidados en el que la enfermería es absolutamente protagonista, se le va a dar mucho protagonismo, valga la redundancia, también al colectivo de pacientes, y todo ello de la mano, como decimos, del Colegio Oficial de Enfermería, con invitados muy, muy mediáticos, interesantes, americanos y mucha gente. Ya se puede leer. Y mucha gente, con premios. Pasen, a medida que pasen Nobel, los meses, iremos, bueno, seguimos. Iremos hablando y José Luis Callejo nos irá que vengan y nos cuenten en la medida que puede, que por supuesto que vengan y nos cuenten todos los detalles, pero hasta entonces, tercer carrete que nos trae hoy nuestra querida Charly Ibáñez. Yo voy a hacer un inciso, que también los sábados, porque no he podido traer fotos porque no sabía si podía, los sábados la organización también benéfica Buscando Sonrisas. Sí, que aquí les hemos tenido el, Padre Meni, en el programa Comprometidos. Eso es, pues van los sábados, van una serie de voluntarios, de chavales, van a San Cándido por la mañana para estar con los ancianos de allí, para hacer la mañana más amena, y al Padre Meni, va gente ya de mi edad, así, voluntarios, que eso también, que no les he traído. Hay que decirlo, pues nos las trae la semana que viene, Charo. Ay, qué bien. Pero hasta entonces, vamos al Cardevela, ¿no? A esa zona. Sí, porque vamos a hablar de vela y a la bahía de Santander, tan bonita que tenemos. Tenemos una bahía preciosa, y es que justo el sábado estaban saliendo, en ese momento cuando estábamos en la escuela de náutica, salían todos los que están aprendiendo a navegar, que primero ya sabes que van con uno, luego van con dos. Sí, yo iba en Optimis, eso y bueno, sí que tienes, bueno, yo navegué. Vamos a tener la verdad es que vamos a tener una juventud y que se va a poder dedicar además, de lleno. Además, unos Santabria, días fantásticos. Sí, y Santander, somos privilegiados, van a sacar unos buenos navegantes. Somos privilegiados porque, al igual que nos hacemos eco y nos lamentamos cuando hace tan malo, que desde luego... Ayer estaba yo con Nicolás Caterman, de que tendremos noticia en breve, con motivo de una exposición que inaugurará en breve, insisto, ahora ya el próximo mes de abril, en el espacio de arte, en el espacio de ámbito cultural del Corte Inglés. Y sabemos que él estuvo en Moldavia, en su Chișinău natal. Sí, eso es lo último que contamos sobre él, que se marchaba. Le digo, oh, te has perdido la nieve aquí, dice... ¿Tú pues crees que yo allí la no tengo? Ya nada, mira. Menos 24 grados en Moldavia. Sí. O sea, que, claro, tú querías seguir, ¿no? No, yo no voy. Bueno, ¿qué quería que decir? No. ¡Qué días fantásticos! Sí. Y al igual que nos quejamos, cuando no hace bueno, el domingo, si somos los únicos en España que están así. Sí. El domingo yo estuve en el Centro Botín, que animo de aquí a que también la gente lo disfrute. Sí, sí. Y desde la propia cafetería del Centro Botín estaba espectacular la bahía. Pero hacía mucho España, viento, Miguel. Hacía muchísimo viento, estaba muy picado, pero era una belleza porque parece que iba a salirse la bahía. Pero somos los únicos en España que estamos en ese tiempo. El resto de España está bueno, pasado por agua. Lloviendo. Queremos agua, bueno, todo con moderación. Pues sí, todo con moderación, efectivamente. Preciosas fotografías, como siempre, Charo. La verdad es que el día lo daba. Mira, los chavales, bueno, van las motoras continuamente alrededor de ellos. Claro, los monitores, hay que decir que van con monitores. Él empezó ahí también en la escuela. Eso es en el Faro, que luego subimos al Faro. Sí. Para que veas que fuimos a subir a ver a Mati. Adelántanos qué va a traernos la semana que viene. ¿Qué foto va a traernos la semana que viene? Ay, no lo sé. ¿Qué voy a traer? Le has pillado, José Luis. Esto no estaba preparado. ¿Dónde vamos el viernes? ¿Lo puedo decir? ¿Dónde vamos el viernes? Bye. Ah, pero no sabía si podía. Claro, decirlo, y es ¿no? muy discreta. Sí, yo digo, igual si no. El viernes visitaremos la histórica planta química de Solvay. De la belga Solvay. Lleva muchos carretes, Charo. Así que no. Lleva muchos carretes, dices. No hace falta ya. Afortunadamente hay las tarjetitas. Es que a mí me encanta lo del carrete. Además van a ir dos fotógrafas, y ya no decimos más. Vamos a ir dos. ¿Cuánto enigma? Yo voy a estar encantada. Este programa de no hoy. Nos lo podemos perder el próximo martes, Miguel. Voy a conocer porque... a una gran persona, a una gran fotógrafa. Le he visto las fotos que le ha hecho a José Luis y me ha encantado. Vamos a compartir. Y vais a conocer una gran fábrica que vivimos muchos cántabros de ella. Muchos. Eso, efectivamente. Que nos dure mucho la Solvay. Pues efectivamente, con historia y una historia que hay que disfrutar. El martes. El martes veremos las fotos. Bueno, pues eso, el martes que viene. Miguel Rincón, muchísimas gracias. Te esperamos el martes que viene con mucha más información y muchas más cosas que seguro que desde hoy ya nos empiezas a mandar. Charo Ibáñez, te vas a quedar ahí sentadita. Pues no me muevo. Y José Luis Callejo igual en tu esquinita sin moverte, ¿te parece? A mandar. Aquí estamos. A mandar. Unos minutos de publicidad y estamos de vuelta.